38 minutos. Lucecita, Patito, bienvenidos a la piscina. Ya ni los pelan, ya están comiendo. Ya están comiendo, ellos no quieren saber nada más que comer. Mi querida Cris, qué bueno que estás en la cocina, porque fíjate que este día te traigo unos taquitos de pescado capeados en adobo. ¿Y sabes qué? Eso, hashtag, me hace feliz. Sí. Ahí soy está. Feliz. Soy feliz, claro que sí. Entonces, vamos a empezar con esta receta que es muy sencilla. Son como unos taquitos estilo ensenada, taquitos capeados, pero en adobo. Vamos a empezar con tu tempura. Eso, Patito, dale, dale. Esos ojos. Le faltó esa cancioncita. Venga, mi Cris. En un tazón vamos a poner partes iguales por cada tanto de harina. Okay. En este caso, como tenemos un tazón chiquito, vamos a poner unas 2 cucharaditas. Okay, 2. Pero por cada tanto de harina le vamos a poner la misma cantidad de fécula de maíz, ¿ok? Okay. Lo que va a hacer la fécula de maíz va a hacer que nuestro tempura se haga un poquito más, más crujiente. Vamos a poner también un huevito. Es muy importante siempre quebrar el huevito en un recipiente antes de echarlo, porque a veces llegan como que echados a perder, sí. Y así nos evitamos que salgan echados a perder. ¿Eso que le pusiste qué era? Polvito para hornear. Okay. Y mira, el toque mágico para un buen tempura es ponerle agua mineral, ¿ok? Ah. Agüita mineral. Va a empezar a sacar, exacto. O también, Patito, ¿sabes qué puede ser? Wow. Una cerveza oscura. Muy importante que su agua mineral o la cerveza esté bien fría. Ahora, mi Cris, una vez que ya tienes esta mezcla, mira, te va a quedar algo como lo que tenemos verás, aquí. Va a quedar igual. Ahí está, mira. Y si no, es por el tiempo de tela. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí sencillamente es, usted va a hacer un adobo. ¿Qué necesitamos? Hidratar chile, cebolla y licuarlo hasta que nos quede así. Entonces, esta mezcla se la vamos a echar así y, por favor, con tu tenedor le vas a ir mezclando ahí, mi Cris, claro, ¿ok? Claro que sí, amigo. Ahora, muy importante también, siempre sazonar durante todo el proceso de cocción. Entonces, eso quiere decir que el pescado tiene que sazonar, pero también nuestra tempura, nuestro batido, como se le llame esto, ¿no? Sí. Ahí está. Un poquito de pimienta también y ahí está. Ya tenemos nuestro tempura listo para freír. Ahora, vénganse de este lado. ¿Qué va a hacer usted? Va a ir al supermercado y va a comprar filete de pescado. El más baratito que encuentre. Este es un pescado de tilapia y lo que hice aquí fue sazonarlo, a ver si se alcanza a ver, con sal, pimienta y un poco de aceite, mi Cris, ¿ok? Ahora, tenemos también otro poco de harina aquí adelantito y le voy a poner un poco de sal y también un poco de pimienta, ¿ok? Esto simplemente lo vamos a revolver de esta manera y lo que vamos a hacer es vamos a tomar uno de nuestros pescaditos y lo vamos a enharinar muy bien. Esto va a servir para que ahorita que echemos nuestros pescaditos al tempura se adhiera muy bien. Chécate nada más. Aquí está nuestro tempura, ahí está. No manches. Y su aceite precalentado a 180 grados. ¿Cómo sabemos que ya está? Ahí está. Y siempre recuerden hacia afuera para no quemarnos, ¿ok? Muy bien. Ahí está. Mira, échate uno tú, mi querida Cris. Ahí está. Tú síguele. Ahí está. Mientras tú haces uno, vénganse de este lado porque vamos a acompañar estos taquitos con una ensaladita de col tradicional de estos taquitos estilo ensenada. ¿Qué tenemos? Tenemos mayonesa de este lado, ¿ok? Vamos a ponerle suficiente mayonesa a nuestra col morada. Puede ser col verde, pero yo uso morada por temas estéticos. Tenemos vinagre de manzana, vamos a echarle un chorrito y ¿qué creen? También vamos a ponerle chipotles triturados. Bien. Una o 2 cucharadas, bien, la cantidad que ustedes quieran. Y esto simplemente lo vamos a empezar a mezclar hasta que nos quede. Sí, mi Cris, mira, algo así. Con el paso del tiempo, el vinagre va a aflojar nuestra col y miren qué bonita ensaladita. Uy, amo. Ahora está sí, mi Cris. ¿Te parece si emplatamos? A mí no me tocó, parece, tato. Amigo. Pero antes de eso, necesitamos la frase del día. Que está dice... bien bonita. Tacos de pescado en adobo tan ricos que hasta la panza me sobo. Eso. Ya tenemos, ya saben, tortillita de harina para estos taquitos. Lo vamos a poner en nuestro platito y simplemente chéquense nada más lo que vamos a hacer. Vamos a colocar uno, o en el caso de Patito que come bastante bien, le vamos a poner si no es que dos más, filetitos. Se lo hubieras puesto porque acabó muy rápido. Ya se acabó. Ahorita te voy a servir este, mira, Patito. Vamos a ponerle nuestra ensaladita por encima. Todavía. Con tortilla de harina de ¿cómo crees? Tortilla de harina de allá del norte, mi Cris. ¿Cómo ves? Ahí está. Vamos a ponerle que es su salsita esta que luego le ponemos a la botana, miren nada más. Un poquito para que quede bien picosito. Y fíjense nada más. Ya para terminar, un poco de perejil. Y ahí está, miren nada más. Un taquito estilo ensenada, capeado en adobo. Patito, gracias. ¿Vas a querer otro? Sí. Mi lucecita. Yo también. Hay más, hay más. Vamos ya a saben, también es una receta que pueden hacer en casa por muy poquito dinero, pero que está llena de sabor.